El Gobierno, ante la situación eh, que de manifiesta ilegalidad eh, que está incurriendo la Generalitat de Cataluña, ha establecido un, un mecanismo de control de pagos novedoso, pero absolutamente necesario para garantizar eh, los servicios públicos fundamentales de los catalanes, para garantizar que eh, la posición en la que están incurriendo... de los dirigentes políticos en Cataluña, no perjudique a nadie en Cataluña ni a nadie en el conjunto de España. Se trata, por tanto, de un control de pagos eh, orientado a garantizar que ningún eh, euro irá a financiar ninguna actividad ilegal y también eh, a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por tanto, establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer eh, en función de eh, la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crea eh, determinadas posiciones políticas. Porque lo que está en juego, insisto, es el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles. eh está en juego la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y está en juego la propia defensa de la ley de la Constitución en España